tal? Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Continuamos en esta serie El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, un programa de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hoy estamos en el estado de Querétaro, un estado rico en recursos naturales, historia y cultura. La educación superior no podía quedarse atrás y tanto la universidad local como distintos centros e instituciones de todo el país han puesto campus en el estado de Querétaro. La Facultad de Ciencias particularmente se encuentra hoy en Juriquilla desarrollando proyectos de investigación e impartiendo la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Hoy visitaremos estas instalaciones y conversaremos con algunos de los profesores encargados de echar adelante este hermoso proyecto en el interior del país, que para nosotros es muy importante porque refuerza la presencia de nuestra máxima casa de estudios. Les invitamos pues a quedarse con nosotros en este último programa de la serie para que conversemos sobre la Facultad de Ciencias en Juriquilla, en Querétaro. Bienvenidos al Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. ¿Qué tal? Bueno, ya vimos en la cápsula que nuestra sesión de hoy estaremos hablando de nuestra unidad en Juriquilla, en Querétaro. La Facultad de Ciencias imparte hoy en esa unidad la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Y vamos a estar conversando, yendo y viniendo, entre algunas tomas que hicimos para que ustedes conozcan la unidad allá y este estudio donde hoy tenemos a dos invitados, dos queridos colegas y amigos, que son de los más entusiastas promotores de este proyecto en el estado de Querétaro. Entonces me voy a permitir presentarlos. Está con nosotros el doctor Enrique Cantoral. Enrique estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo su doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Murcia, en España. Es profesor de tiempo completo, tanto en licenciatura como en posgrado, en la Facultad de Ciencias y en la Universidad de Querétaro, y tiene trabajos de investigación, capítulos de libros, artículos de difusión, asesora estudiantes, tiene un laboratorio que al rato vamos a ver allá. Entonces, muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros hoy aquí. Gracias, Pati, por la invitación. Y también está con nosotros el doctor Juan Morales Malacada. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias, también da clases en licenciatura en el posgrado. Realizó su licenciatura y su doctorado en la Facultad de Ciencias y luego tiene estudios de especialización en acarología médica y veterinaria en la Ohio State University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es actualmente coordinador de esta unidad multidisciplinaria en Juriquilla y ha impartido conferencias, hace mucho trabajo, tiene muchos estudiantes, es alguien con una amplia experiencia. Muchas gracias, no, Juan, gracias por estar aquí con nosotros también. Vamos a platicar entonces con ellos y para que ustedes se comuniquen con nosotros, les recuerdo que tenemos varias vías. Un correo de voz que es mirador@coaed.unam.mx y un teléfono que es el 5622-8718, donde pueden hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios. Ya van a ver qué interesante es esta unidad, qué nuevos proyectos tiene la Facultad de Ciencias allá. Pero para conocer un poco esta idea de las unidades de la UNAM fuera de la Ciudad de México, nos vamos a ir a una cápsula y esperamos que nos acompañen de vuelta para empezar estas conversaciones sobre ciencia. La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución de excelencia y el proyecto cultural más importante del país. La UNAM tiene una historia que se remonta a más de 450 años de existencia y sus tareas sustantivas son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Atiende a más de 300.000 estudiantes entre bachillerato, licenciatura y posgrado, con el trabajo de profesores e investigadores en instalaciones que comprenden aulas, laboratorios, museos, estaciones de campo,
buques y recintos culturales. Parte del carácter nacional de la UNAM se da con su presencia en 24 estados de la República, en forma individual o asociada a las instituciones locales. Uno de los esfuerzos que más ha crecido en los últimos años es el Campus Juriquilla, en el estado de Querétaro, que busca contribuir a la descentralización de las actividades de investigación científica, educación superior, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos de alto nivel en la región del Bajío. En este campus concurren el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, el Centro de Geociencias, el Instituto de Neurobiología, una unidad de la Facultad de Ingeniería, una del Instituto de Ingeniería y la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias. Bueno, pues estamos acostumbrados a pensar en la UNAM, sobre todo aquí en el centro del país, asociada a Ciudad Universitaria, pero ya veíamos que la UNAM es mucho más que eso, la Universidad Nacional. La encontramos en distintos estados, en casi todos los estados del país, ya sea con centros, con facultades, etcétera. Lo vimos en la cápsula. Entonces, la Facultad de Ciencias ya tiene una unidad multidisciplinaria anteriormente en el estado de Yucatán, en el puerto de Sisal, donde se imparte una licenciatura muy particular que es manejo sustentable de zonas costeras. En esta idea de crecer, de proyectar mucho de lo que se hace en nuestra casa, además de física, matemáticas y biología, tenemos otras licenciaturas. Una de ellas es Ciencias de la Tierra, y entre esas preocupaciones y la preocupación de un grupo de profesores de hacer un nuevo centro en el estado de Querétaro, surge este proyecto en Juriquilla, que es del que vamos a estar platicando hoy. Entonces, a ver, yo ya puse un marco general, pero ¿cuáles son los antecedentes que llevan, Enrique, a plantear hacer una unidad de la Facultad de Ciencias allá en Querétaro? Sí, Pati. Tiene que ver con una intención de un grupo de colegas que Juan Morales, el doctor Juan Morales, empieza a invitarnos a proyectar esta idea y a unir intenciones de varios de nosotros de querer desarrollar la ciencia en la provincia mexicana. Convencidos de que el quehacer científico es un puntal del desarrollo de los países, nos sumamos a esa iniciativa y decidimos emprender este proyecto. Querétaro mostraba muchas posibilidades en términos de que varios colegas a través de institutos y centros ya estaban físicamente en la región, trabajando, haciendo sus investigaciones, formando gente a nivel de maestría y de doctorado, de tal manera que decidimos nosotros llegar como Facultad de Ciencias a generar este espacio de formación de científicos desde la licenciatura. Y la licenciatura en Ciencias de la Tierra, que es la que ofrecemos en este campus, es una licenciatura nueva, con una visión multi e interdisciplinaria, de tal manera que se acerca mucho a los problemas de la realidad. Hoy día sabemos que si queremos acercarnos más a esta, tiene que ser desde la visión de múltiples disciplinas, generar equipos pluridisciplinarios y emprender problemas muy concretos, como puede ser el agua, como puede ser el medio ambiente, como puede ser algún tipo de mineral, etcétera. Entonces, estas visiones dadas por múltiples disciplinas nos ayudan a tener resultados en poco tiempo y a poder interaccionar entre distintos colegas y saber si vamos bien o no en muy poco tiempo. Y eso es bueno. Y si formamos a los jóvenes con esa visión, serán ellos quienes en breve podrán tomar unas mejores decisiones con un panorama muy amplio, sin dejar de lado la visión científica, la toma de los datos para la mejor toma de soluciones ante problemas concretos. Bueno, entonces hay un nuevo proyecto. Pero, ¿qué proyectos se llevaron de aquí, de la Facultad de Ciencias, o con qué idea de líneas de investigación se inició la unidad, Juan? Sí, esta unidad y lo que intentamos cuando empezamos a juntar esfuerzos de varios colegas era llevar varias líneas que se trabajan en la facultad, por ejemplo, matemáticas, biología, física y también química, que confluyamos en un proyecto multidisciplinario, tanto en el eje de investigación, es decir, donde podemos las ideas científicas de los colegas
transferirse horizontalmente y hacer trabajos conjuntos de inter y multidisciplina y transmitirlo a los alumnos a través de la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Y lo cual en la actualidad vemos que ha sido un éxito, ya que inclusive se han dado elementos para publicar a nivel internacional publicaciones científicas de este carácter multidisciplinario. Y entonces ha tenido un reflejo extraordinario, inclusive hacia los alumnos, ya que los alumnos ven reflejado el esfuerzo de los propios colegas en la docencia, dándoles las mejores herramientas y actualizadas en las áreas particulares. Antes de que, cuando hablamos de multidisciplina, ¿cuál es la diferencia de ser multidisciplina, puesto como lo has expresado tú, y de hacer interdisciplina, que es un término que normalmente también estamos escuchando? ¿Cuál sería ahí? Por ejemplo, la multi son las diversas ciencias diferentes, química, física, matemáticas, esa es la multi. La inter es dentro de la propia disciplina, biología, por ejemplo, donde podemos también interactuar, por supuesto, biólogos, que estamos allá, en la misma disciplina de la biología. Esa sería la diferencia. Okay. Entonces aquí tanto hacemos inter como multidisciplina. Bueno, y hablando de lo que hacen allá, vamos a verte a ti allá, ya que estamos en este ir y venir al campus de Juriquilla y que quiero que lo conozcan y que el auditorio vea las instalaciones tan bellas que tienen allá. Vamos a verte a ti en tu laboratorio en una pequeña cápsula para que nos expliques qué tipo de trabajo realizas allá. Vamos a una cápsula con el doctor Morales y regresamos para seguir conversando aquí en el estudio. En este laboratorio, que se llama Espeleobiología y Acarología, lo que en general hacemos es estudiamos la biodiversidad de las cuevas en todos sus aspectos, o sea, desde microorganismos hasta, sobre todo, artrópodos y también vertebrados. Dentro de los vertebrados, uno de los grupos que trabajamos intensamente son los murciélagos y todos los asociados que viven en ellos. De alguna forma, los parásitos comensales nos pueden dar pautas para poder vislumbrar inclusive aspectos evolutivos de los propios murciélagos y rutas migratorias en afán de ver también cómo están las poblaciones de los murciélagos distribuidos, por ejemplo, en el país en general. De ahí que también al estudiar estos organismos, sobre todo son ácaros, hemos llegado a encontrar muchas especies nuevas en la ciencia y también a través del estudio de variaciones morfológicas de los propios ácaros hemos podido inferir aspectos de biogeografía e inclusive índices de especiación, por ejemplo, en zonas de islas en relación a la distribución de los propios murciélagos. Por otro lado, en el aspecto de la fauna de cavernas, hemos estado trabajando en aspectos multidisciplinarios, por ejemplo, con el laboratorio de biogeorritmos, para evaluar los ciclos biológicos en organismos que habitan en oscuridad total, en ambientes subterráneos. Por ejemplo, hemos estudiado los ciclos circádicos en una pequeña rana y nos ha dado pauta a conocer aspectos de estos ciclos y cómo de los ciclos biológicos de estos organismos y cómo se han ido adaptando a la vida en las cavernas. Y a su vez las propias cuevas nos dan pauta también para conocer aspectos del exterior, es decir, en la superficie del suelo, para poder inferir con organismos cavernícolas especies bioindicadoras de daños externos a las cavernas. Bueno, aquí tengo un pequeño murciélago, es un pequeño murciélago insectívoro. Este proviene del norte del país, es de Chihuahua. Como mencioné, sus hábitos alimenticios son insectívoros, se alimentan de pequeños insectos. Y gran parte de la diversidad de murciélagos en el país tienen este hábito alimenticio, por lo cual son excelentes controladores de plagas. A su vez, como mencioné, les buscamos los parásitos para ver cómo están las poblaciones
y para ver si hay migraciones locales o migraciones largas de estas especies de murciélagos y aspectos evolutivos de los mismos. Ahora, en particular, proviene este murciélago de las grutas o las cuevas de los cristales de Naica. Estos murciélagos se encontraron a una profundidad de 300 metros bajo la tierra y a unas temperaturas de 50 o 60 grados centígrados. En particular, estos murciélagos incursionaron a estas profundidades, pero huyendo de la perturbación del hombre. Y por desgracia, a esas temperaturas, pues prácticamente se cocinaron. O sea, murieron y de alguna forma su cuerpo quedó momificado por el extremo calor. Y aún así todavía le podemos llegar a encontrar algunos parásitos que quedaron también prácticamente también momificados en estas cavernas. Entonces, como ven, es muy interesante el estudiar la vida subterránea, ya que, reitero, nos da pautas para conocer la salud, entre comillas, externas de los ecosistemas, ya que cualquier contaminante que entre a las cavernas, a través de la percolación, la lluvia y todo, estos contaminantes pueden penetrar a las cuevas, o que la incursión del hombre a las cavernas mete contaminantes a estas y, por supuesto, perturba todas las poblaciones que habitan en estos ambientes subterráneos. De ahí que el estudiar las cavernas y sus habitantes es crucial también para buscar estos bioindicadores que nos van a dar rastros de perturbación de los ecosistemas. Y reitero, los murciélagos, inclusive siendo también un eslabón de la parte externa de las cuevas a la parte interna de las cavernas, ya que salen a comer afuera, meten nutrientes a través de lo que comen por afuera y el excremento. Este excremento es un nutriente extraordinario para todos los habitantes de las cavernas, a tal grado que los propios murciélagos pueden llegar a sostener toda una comunidad cavernícola por a través del guano, o sea, su excremento, y poder establecer diversos eslabones alimenticios en las cavernas. De ahí que estos murciélagos hacen también servicios ecológicos al ambiente, y no como contrario tenemos la idea por la cultura a veces desvirtuada de algunos programas, películas o cuentos, de que los murciélagos son dañinos o personajes del inframundo. En realidad son extraordinarios animalitos que dan un servicio excelente al ambiente. Qué bueno que ya, Juan, en esta cápsula nos mostraste ahí en tu laboratorio en Juriquilla todo este trabajo que haces con ese grupo de organismos que están tan mal entendidos. Afortunadamente sí. Se ha ido avanzando, ¿no? Pero dime, ahí en Querétaro, en el propio estado, con la unidad, ¿hacen trabajo en cavernas entonces? ¿Van a algunos sitios? ¿Hacen este tipo de exploraciones? Sí, desde previo a constituir ya la unidad, tiene varios años que empezamos a trabajar en la Sierra Gorda, ahí de Querétaro, en el norte de Querétaro, en unas zonas de cavernas, zonas de roca caliza, y en particular una cueva, la Cueva de los Riscos, que es una cueva inclusive que localmente, muy cerca de Jalpan, tiene importancia cultural para la gente que vive localmente. Y esa importancia cultural radica en, procesiones que hacen, por ejemplo, en Pascua, etcétera. Y llegamos a hacer una especie también de censo, con los lugareños, para ver qué importancia le dan a la cueva. Y actualmente sabemos que hay turismo hacia esa caverna. Por un lado, es benéfico siempre y cuando lleven todas las precauciones y no contaminar a la caverna. Y hemos evaluado toda la diversidad de esta cueva, que es una cueva extraordinaria en el sentido de que tiene una gran diversidad y, por supuesto, murciélagos. Pero, por desgracia, debido a la incursión no ecológica, o sea que no tienen una cultura ecológica muy arraigada, sí están dañando la caverna, literalmente. Ya hemos, en las últimas incursiones que hemos hecho,
las poblaciones de murciélagos han descendido, y una especie, por ejemplo, de pez que es crucial, actualmente es un boom en la ciencia, Astyanax mexicanus, es un pececito de tamaño de una sardina, que puede tener formas oculadas o formas ciegas, y que a través de la ciencia ya se sabe que hay un gen que hace, digamos, que se activa o se desactiva, y pueden ser la diferencia entre que sean ciegos o u oculados. Entonces, por desgracia, ya en esta cueva ya desapareció, aunque sabemos que está en otras zonas de Querétaro y de San Luis Potosí, pero sí seguimos trabajando. Ojalá que entonces estos proyectos como los que tiene la unidad, pues vayan más allá. Uno puede poner la parte de conocimiento, pero hay que hacer toda una serie de arreglos entre educativos, políticos y de todo tipo, para que estos proyectos turísticos que son válidos sean hechos con cuidado y respeten mucho la conservación de lo que finalmente les está también proveyendo de recursos a los pobladores, ¿verdad? Exacto. Entonces, este tipo de cosas que hacen los profesores, llevan a los estudiantes, me gustaría un poquito más, Enrique, que nos explicaras entonces en qué consiste la licenciatura en Ciencias de la Tierra, porque a lo mejor la hemos mencionado ahorita en el programa, pero no hemos recapitulado qué áreas cubre, cuál es el objetivo y qué tipo de preparación van a tener los estudiantes que la hagan allá en Querétaro. Sí, muy bien, Pati. Esta licenciatura tiene prácticamente 3 años que se ofrece en Ciudad Universitaria y 2 años que se ofrece ya en el campus Juriquilla, y tiene como fin formar científicos de las ciencias de la Tierra. Eso que se dice así, muy sencillo, tiene que ver en el fondo con cómo nos acercamos al estudio de las rocas, del ambiente, del aire, desde un punto de vista científico. Entonces, está planeada de tal manera que dura 4 años. Los jóvenes llevan 2 años, sus 2 primeros años, materias de tipo disciplinario, que son pues, la física, la matemática, la biología, la química, de tal manera que ellos van a poder tener herramientas para poder emprender proyectos de tipo ambiental, por ejemplo. Y los 2 siguientes años, los 2 últimos, hay 5 opciones terminales donde los jóvenes pueden elegir una de ellas. Estos tienen que ver con el estudio de la tierra sólida, digamos más en el contexto de lo que hace la geología y la geofísica. Otra orientación es la ambiental, es esta visión de la biología, la sociedad, los ecosistemas de una manera integral. Otra es la orientación atmosférica, todos los problemas que están ligados a nuestro quehacer como humanos y que llegan a la atmósfera y cómo esto puede impactar a distintos niveles, tanto a la población como a los seres vivos. Otra disciplina tiene que ver con el estudio de los planetas, toda esta cuestión de más de tipo astronómico, y finalmente otra particularmente sobre el agua, siendo este un recurso fundamental para la vida y que es necesario entenderlo en una visión pluridisciplinaria. Entonces, con eso los jóvenes van a tener 4 años de formación científica básica, pero a la vez que estas disciplinas de matemáticas, físicas, las van llevando, tienen ellos problemas en los cuales tienen que responder a ello, y las respuestas a veces están desde la física, desde la matemática, con la biología. ¿Sí? Entonces, una formación muy rica, muy, muy demandante. Muy demandante. O sea, ¿son estudiantes de tiempo completo? ¿Con qué apoyos cuentan? Sí, los jóvenes están ahí con nosotros, en efecto, así, todo el día. Tienen acceso a distintos programas de beca que les permiten mantenerse de la Universidad Nacional, a veces de alguno de los gobiernos locales. Y básicamente con eso ellos pueden ir llevando sus estudios en este campus, ¿no? Tenemos estudiantes que son de la zona de Querétaro, pero también tenemos estudiantes que vienen de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Puebla, de Tlaxcala, digamos, el centro del país presente de manera importante ahí. Entonces, todos ellos buscan la manera de moverse y ya como hay estudiantes ahí, se van apoyando unos con otros para todo esto que tiene que ver con desplazarse de una ciudad a otra. Y suena muy rica, muy atractivo todo el trabajo que se puede hacer desde la parte puramente, a lo mejor hasta teórica, con la más experimental y con el trabajo de campo. Y creo que Querétaro seguramente ofrece muchas posibilidades, sobre todo en el entorno natural, para poder hacer
proyectos de investigación, prácticas de campo apropiadas. Creo que va a ser atractivo para muchos de los jóvenes que nos están viendo una licenciatura de este tipo. Ojalá se animen a conocerla un poco más a través de nuestros portales. Nos estamos acercando a una breve pausa y les quiero recordar que les vamos a regalar, si se comunican con nosotros, la revista Ciencias, que es nuestra publicación de cultura científica, que trata muchos de los temas multidisciplinarios, interdisciplinarios, de formación para los estudiantes. Comuníquense con nosotros, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y con gusto les vamos a regalar Ciencias, la revista de cultura científica. Nos vamos a ir a una breve pausa, después de la cual seguiremos conversando sobre el campus Juriquilla en Querétaro de la Facultad de Ciencias. Gracias por acompañarnos. Del mundo, tomar mejores decisiones e informarte. Lee Ciencias, revista de cultura científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está celebrando su 30º aniversario. En sus páginas encontrarás una diversidad de temas y autores. Búscala en librerías y tiendas de todo el país o encuéntrala en el portal www.revistaciencias.unam.mx. Continuamos en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en que estamos conversando de los temas que nos apasionan en ciencia, que queremos que les entusiasmen a ustedes y que nos pregunten, opinen, etcétera. Les recuerdo que tenemos varias vías de contacto. Una es el teléfono 56-22-87-18 y el otro es el la dirección electrónica mirador@quaed.unam.mx. Por favor, comuníquense con nosotros, tanto para la revista como si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros invitados del día de hoy, con quienes estamos conversando sobre la unidad Juriquilla de la Facultad de Ciencias. ¿Qué tipo de problemáticas locales, Enrique, estamos trabajando allá en esa zona, en Querétaro o en el estado en general? Mira, uno de los problemas cruciales desde el punto de vista ambiental es lo ligado al agua. Querétaro está en una región del semiárido mexicano. Entonces, de inicio, el agua es un elemento limitante. Uh-huh. Por otro lado, tenemos un crecimiento poblacional muy alto, de los más altos en el país, particularmente en Juriquilla. Entonces, están llegando muchas familias de manera frecuente y hay un crecimiento evidente en la zona, hay un cambio de uso de suelo y eso implica un cambio en las zonas de captura del agua. Entonces, hemos trabajado mucho con los compañeros de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de su maestría de gestión integrada de cuencas, donde su origen es interdisciplinario. Y es muy interesante cómo resolver problemáticas en la región de una manera con profesores de distintas disciplinas, como estudiantes de distintas disciplinas. Entonces, esto hace que trabajamos en un lugar particular del estado. Nos vamos a trabajar ahí y trabajamos a través de cuenca. Una cuenca es un espacio del territorio donde todas las gotas de lluvia caen a un mismo punto y si tienen salida, van por una única salida y si no, se quedan depositadas ahí. Y esta agua es lo que permite es el funcionamiento de los ecosistemas que están ligados a ese espacio del territorio, más la presencia de nosotros en los poblados en ese tipo de territorio.
Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con las personas. ¿Qué son? Ahora lo hemos hecho principalmente en zonas rurales. Entonces, ¿cuáles son sus necesidades de estas personas? Y están ligadas a las condiciones básicas de vida. O sea, es el agua, es el alimento, es la luz, ¿no? Es el fuego para calentar sus alimentos. Estamos hablando de ese tipo de condición. Entonces, trabajamos con ellos y construimos qué es lo que ellos quieren para mejorar sus condiciones de vida inmediatas. Y sobre eso nos vamos. Entonces, empezamos a reusar el agua, a captar el agua de lluvia, a manejar las aguas grises, a darle un tratamiento a las aguas negras, de tal manera de hacer eficiente el proceso donde ellos van a poder, por ejemplo, sembrar alimentos que pueden consumir e incluso que pueden procesar para venta. Y solo manejando el agua, no dejándola ir, reteniéndola el mayor tiempo posible en el territorio. Ahorita regresamos a esos proyectos contigo. Yo quisiera preguntarle a Juan, entonces, ¿cómo hacen que la unidad se ligue? ¿A qué otros centros de investigación? ¿A qué dependencias gubernamentales? ¿Con quién colaboran? Porque son proyectos estos del agua y muchos, sobre todo los ambientales, que implican un montón de factores, factores humanos y factores naturales. Sí. ¿Cómo trabaja la unidad en ese sentido? La unidad, bueno, nos vinculamos internamente primero en el propio campus con las otras dependencias del campus. El Instituto de Neurobiología, el Centro de Geociencias, el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, el Laboratorio de Investigación en Tratamiento de Aguas, que depende del Instituto de Ingeniería, donde inclusive el doctor Enrique Cantoral Uriza tiene también vínculos para hacer parte de lo que él desarrolla, que son algas en las aguas, como bioindicadores de contaminación, con el Instituto de Ecología, para detectar cuerpos de agua contaminados, por ejemplo. Y en particular también el vínculo estrecho que tenemos con el Centro de Geociencias también en la impartición de la propia licenciatura. Ajá. Adicionalmente, ya hacia afuera, se tiene contacto directamente con la UAC. El doctor Enrique propiamente también tiene participación en la maestría que él mencionó de Cuencas con la Universidad Autónoma de Querétaro, así como también entidades estatales. Por ejemplo, hay la Comisión Estatal del Agua, donde también por ejemplo, el doctor Enrique también ha tenido acercamiento para dar asesoría, o otros de los colegas también tener vínculos a través de la educación, a través de foros académicos dirigidos a niños y a jóvenes, donde ya tenemos presencia relevante. Entonces, las tareas de una unidad multidisciplinaria como esta de la Facultad de Ciencias son muchas. Muchísimas, y además son pocos todavía por allá, esperemos que crezca pronto. Platícanos un poco, Enrique, sobre tu trabajo allá y luego nos vamos a ir a una cápsula para verte en tu laboratorio allá en Juriquilla. Platícanos un poco lo que es. Sí, pues como dijimos en el inicio, soy biólogo, me gusta estudiar a un grupo que vive en las aguas, que son las algas, que son los productores primarios. Siempre digo yo que son los bosques que conocemos en el continente. Dentro del agua son las algas, junto con las plantas acuáticas. Entonces, juegan ese papel de generar oxígeno, de limpiar las aguas y de permitir la presencia de peces, de crustáceos, de macroinvertebrados, de una red que vive en ese ambiente. Ligado al agua, pues es fundamental, o sea, toda la vida depende del agua. Digo, además es en este momento y cada vez más un problema no solo científico, es crucial para la humanidad. Tendremos serios conflictos si no aprendemos a hacer algo con el agua y a mantenerla y es finita, no es infinita. Entonces, sí, no. Físicamente, desde el punto de vista físico, es finita el agua, ¿sí? ¿No? La que hay es la que ha existido desde cuando apareció en este planeta hace cerca de 4.200 millones de años y ahí anda dando vueltas, ¿no? Sí. Lo que sí cambia es su calidad y su forma de acceso al agua. Y es ahí donde las personas tenemos que... La ciencia tiene que vincularse con los actores de la toma de decisión en los distintos niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, para hacer un manejo óptimo de este recurso. Entonces, las algas, en este caso, pues nos permiten saber si el sistema está bien, si va empeorando o está muy mal. Entonces, nos funcionan como un sensor ambiental. Uh-huh. Y por otra parte, también podemos hacer uso de este recurso desde el punto de vista de la alimentación, indirectamente obtener algunos aceites para los biocombustibles, que estamos haciendo algunas investigaciones con los colegas del Instituto de Ingeniería al respecto. En fin, estamos entendiendo por un lado el funcionamiento de estas, ver
para qué nos sirven desde el punto de vista ambiental y tomar las mejores decisiones de su manejo y cómo podemos aplicarlas en cosas de la vida cotidiana. Entonces, todas estas son áreas de oportunidad para los jóvenes. Para los jóvenes allá en Juriquilla. Entonces, ¿cómo ven que va creciendo la unidad? ¿Qué les parece a ustedes hasta ahora el proyecto? La universidad tiene, se abroga una enorme responsabilidad al formar a los jóvenes en este país. ¿Cómo va creciendo el proyecto? Mira, es un proyecto extraordinario para nosotros. El ejercicio ha sido formidable, reitero. A través del vínculo inter y multidisciplinario se está generando ciencia, ciencia nueva, y lo estamos transmitiendo hacia las generaciones futuras. Es decir, a través de talleres a niños, talleres a jóvenes y por supuesto a través de la licenciatura. A tal grado, vemos reflejado el impacto que ya el porcentaje, de los alumnos, el 80% ya de la población estudiantil dentro de la licenciatura ya tiene proviene del centro del país. Ajá. Y un 20% ya está yendo con nosotros del Distrito Federal. Es decir, ya es un impacto relevante, donde entonces el esfuerzo de nuestra UNAM, ya el desarrollar otros campus fuera del Distrito Federal, que era la costumbre de que todos querían venir a CU, por ejemplo, después las FES o las escuelas nacionales, y ahora ya en diversos campus de nuestro territorio nacional. ¿Y qué más les ofrece, por ejemplo, la licenciatura a los estudiantes, además de hacerlos estudiar muchísimo y de esforzarse para aprender? Pues mira, ahora tienen una gran ventaja, Pati, tienen una atención muy cercana de parte nuestra y de todos los que colaboramos en la implementación de la licenciatura. Entonces eso se siente, los jóvenes nos conocen, platicamos mucho, los atendemos académicamente, interaccionamos mucho. Hay esta idea de ir generando comunidad. Ajá. Y eso nos hace un plus particular, muy interesante, y eso lo disfrutan ellos mucho. Además, como sucede aquí en Ciudad Universitaria, supongo que tendrán actividades culturales, deportivas, sí. todos los mismos beneficios que tienen los estudiantes. En el campus les ofrecemos, está el Centro Académico y Cultural, está la Dirección de Divulgación, llevada por el compañero Juan Villagrán, y es una programación excelente de música, de teatro, de actividades para niños, todas las semanas, casi siempre de forma gratuita. Cuando no son gratuitas, son de bajo costo y son en pro de alguna actividad particular, social muy importante. Tienen una zona deportiva con sus canchas de fútbol, de básquetbol, un gimnasio, mesas de ping-pong, en fin, hay espacios de esparcimiento para ello, ¿no? Contamos con una biblioteca concentrada de todo el campus, donde pueden ellos acceder a libros, a revistas, un audiorama, escuchar música, estar trabajando, conectadas a la red, que esa es otra de las fuentes de información hoy día importantes. Tienen cubículos para ir a estudiar en grupo, resolver problemas, discutir, en fin, está toda la infraestructura puesta para que la disfruten. Con el gran esfuerzo que la UNAM siempre hace por formar a los estudiantes. Vamos a conocer un poco más del campus y vamos a verte allá en tu laboratorio para que el auditorio conozca qué trabajo haces en Juriquilla. Muy bien, Pati. Vamos a una cápsula y volvemos. Aquí estamos en la parte de observación al microscopio. Nosotros, como les comentaba, trabajamos con las algas. Son organismos que viven inmersos en los cuerpos de agua, sean ríos o sean lagos, y son organismos, muchos de ellos, microscópicos. Entonces, lo que requerimos son extender nuestro sentido de la vista a través de estos microscopios para poder observarlo. Lo que estamos haciendo aquí es pasar una imagen y poder observar en la pantalla los grupos de células como esta que ustedes pueden ver aquí, que nos interesa conocer, saber cómo se llama y cuántas de ellos hay, y entonces podemos tener una idea de cantidad. Y cuando podemos tener esa idea de cantidad,